Muy buen día. Hoy, sábado 11 de diciembre de 2021, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria correspondiente al día de hoy. Señora secretaria, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, ediles, edilesas, invitados, invitadas para el día de hoy. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buenos días para usted, para Melisa, para mis compañeros ediles y edilesas, para los funcionarios que hacen presencia en la mañana de hoy, doctor Daniel Patiño, la doctora Susana Londoño, la doctora Telma y la doctora Daisy Villalba, bienvenidos a esta sesión en esta mañana. Hoy, 11 de diciembre de 2021, en sesión ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente, y un cordial saludo a las personas que nos siguen en las redes sociales. Carly Patricia Caicedo Camilo. Muy buenos días, Fili, buenos días, compañeros ediles, saludándoles muy especialmente hoy, sábado 11 de diciembre ya, está corriendo el mes muy rápido, realmente, saludando a toda la administración que está con nosotros aquí presencialmente, y a todos los engativeños que se conectan a través de las redes sociales. Darly Patricia Caicedo Camilo, dando gracias a Dios por este día presente. Lilia Bella Bofata. Presente. Buenos días para todos y todas. Plenaria hoy, 11 de diciembre de 2021, un saludo muy cordial a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, lo mismo que a los servidores convocados a la sesión del día de hoy. Lilia Bella, Partido Dignidad de la coalición Centro Esperanza, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco Molano. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano Jiménez. Fabián Mauricio Peña Sedano. Lina Ornella Pinzón Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativa Indígena, asociado por el Pacto Histórico, presente hoy 11 de diciembre de 2021, saludando a la ciudadanía engativeña, a la administración convocada, Susana, Daisy, Daniel, a la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Pilar, a mis compañeros de Iglesia y Lesas, a la administración, comunidad inscrita si la hay, por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Buen día. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Ana Elsa Torres Melo presente. Buenos días, Pilar. Un saludo para todos y todas, para los invitados a las sesiones del día de hoy y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros del día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Pablo Emilio Molano Jiménez.
Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, un cordial saludo para los compañeros de la corporación, a ti señorita secretaria, los convocados, un cordial saludo y a los que se conectan a diario por nuestras redes sociales, un bendecido día. Presente, muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas, un saludo especial a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales y a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Lina Ornella Pinzón Arias. Pili, buenos días, compañeros ediles y edilesas. Muy buen día, presidente, mesa directiva, edil José Cornelio, edilesa Darle, a todos ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buen día, saludándolos hoy, 11 de diciembre del 2021. Alcaldía local, siempre tan atento. Un saludo especial a las entidades que nos acompañan también. Lina Pinzón Arias presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión ordinaria. Muy bien, contando con quórum decisorio, sírvase leer el orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, traslado a la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública, estudio del proyecto de acuerdo 04 del 2021 proyecto número 4 del 2021 por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, con énfasis en el tema de presupuestos participativos. Invitados por parte de la Alcaldía Local de Engativá, los funcionarios y funcionarias Daniel Patiño, Susana Londoño, Telma Rosa Angarita, Daisy Villalba y Marilyn Suárez. Comunidad inscrita, al señor Reynel Sánchez. Sexto, proposiciones y varios, le doy el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración y aprobación de los honorables ediles y edilesas de la corporación. Los ediles y edilesas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, favor manifestarlo por este medio o por el chat. Yo apruebo el orden del día leído. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo orden del día, presidente. Apruebo orden del día, presidente. Muy bien, aprobado el orden del día, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia, tenemos el radicado 502. Señores Hall, Junta Administradora Local de Engativá, por medio de la presente, queremos denunciar la invasión del espacio público constante que se viene presentando por la venta de vehículos los fines de semana en la carrera 93 entre la carrera Avenida Mutis y la Avenida Ciudad de Cali. Solicitamos de manera más urgente nos ayuden, puesto que hasta las zonas verdes están siendo afectadas y la movilidad por el sector se hace imposible. Agradecemos nos puedan colaborar. Atentamente, anónimo. Sale ya la correspondencia, señor presidente. Respecto a esta correspondencia, la vi esta mañana en el correo. Vamos a convocar con la vicepresidenta una sesión para el día 19 respecto al tema, donde vamos a invitar al espacio público, al DADET, a la Secretaría de Movilidad y a la Alcaldía Local para clarificar este tema denunciado por las comunidades. Muy bien. Siguiente punto al orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 73 del 9 de diciembre del 2021, sesión ordinaria. Me permito someter a consideración aprobación del acta número 73 de sesión ordinaria. Los ediles que estén de acuerdo
con aprobar esta acta 73, favor manifestarlo por el chat o por este medio. Yo apruebo la acta 73 con sus respectivas correcciones y modificaciones. Apruebo acta 73. Apruebo acta 73. Apruebo el acta, presidente. Apruebo acta 73. ¿Alguien más aprueba el acta? Aprueba el acta 73, siguiente punto. Quinto tema principal, traslado a la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública, estudio del proyecto de acuerdo número 4 del 2021, por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, con énfasis en el tema de presupuestos participativos. Invitado a la Alcaldía Local de Engativá, los invitados mencionados con anterioridad y un inscrito. Sexto. Ay, perdón. Muy bien. Les sale la bella, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Procedo a darle traslado para que continúe con la sesión correspondiente al desarrollo del estudio de análisis del proyecto 04, que tiene que ver con la aprobación del presupuesto para el 2022. Tiene la palabra. Gracias, Edil. Señorita secretaria, sírvase llamar a lista y verificar el quórum de la comisión de presupuesto y crédito público. Lilia Bellavoz acá. Presente en comisión de presupuesto y crédito público. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente en comisión de presupuesto. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente en comisión de presupuesto. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en comisión de presupuesto hoy 11 de diciembre del 2021. Pablo Emilio Molano Jiménez. Belisario Neira Páez. Presente en comisión de presupuesto. Fabián Mauricio Peña Sedano. Presente en comisión de presupuesto. Lina Ornella Pinzón Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Presente en comisión de presupuesto. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente en comisión de presupuesto. Ana Elsa Torres Melo. Presente en comisión de presupuesto. Pablo Emilio Molano Jiménez. Lina Ornella Pinzón Arias. Sí, señora. Pero... Le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Favor. Dar lectura al orden del día propuesto. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, estudio del proyecto de acuerdo número 4 del 2021, por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, con énfasis en el tema de presupuestos participativos. Invitado a la Alcaldía Local, los funcionarios y funcionarias mencionados con anterioridad y un inscrito por parte de la comunidad. Sexto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, señora presidenta. En consideración el orden del día leído, los ediles y edilesas que estén de acuerdo, favor, registrarlo en el chat o por este medio. Yo apruebo el orden del día. Presidente. Registro la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Apruebo orden del día.
Gracias, Pili, muy amable. Una excelente mañana, saludándoles hoy sábado 11 de diciembre. Un saludo muy especial a los honorables colegas, hoy en sesión plenaria ordinaria. Excuso, qué pena, el sitio donde me encuentro es algo complejo con el tema de señal. Saludando pues también a la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. A usted, señorita secretaria, un saludo muy especial. A los invitados del día de hoy, un saludo cordial. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Gracias. Bueno, recuerdo que estamos en votación. En otra oportunidad, no interrumpir la votación, sino registrar una vez termine la votación. Continuamos votando entonces el orden del día. Aprueba el orden del día de Comisión de Presupuesto. Aprueba el orden del día de Comisión de Presupuesto. Aprueba el orden del día, presidente. Aprueba orden del día. Aprueba orden del día, presidenta. Aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo, honorable presidenta, que no hay correspondencia para leer. Siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 30 del 9 de diciembre del 2021, Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. En consideración, el acta número 30, los ediles y edilesas que estén de acuerdo, favor registrarlo en el chat o por este medio. Yo apruebo el acta 30 con correcciones y modificaciones. Aprueba acta número 30. Aprueba el acta, presidenta. Aprueba el acta número 30 con sus correcciones y modificaciones. Aprueba el acta 30 con sus correcciones y modificaciones, presidente. Aprueba acta con modificaciones y correcciones. Aprueba acta, presidente. Aprueba acta. Bueno, aprobada el acta. Continuamos con el siguiente punto. Quinto tema principal, estudio del proyecto de acuerdo número 4 del 2021 por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, con énfasis en el tema de presupuestos participativos. Gracias, Pilar. Entonces, una bienvenida a la administración local, quien ha cumplido con el propósito que definimos con la alcaldesa Ángela María Moreno de dar un estudio, una presentación exhaustiva del proyecto de acuerdo, incluidos tanto los presupuestos flexibles e inflexibles, como los de la participación ciudadana, los presupuestos participativos. Por ello, después de estos tres días de presentación del proyecto de acuerdo discriminado, hoy vamos a abordar lo que corresponde a presupuestación participativa, para lo cual voy a dar el uso de la palabra a la administración local, doctor Daniel, jefe de planeación, y todo su equipo. No es el jefe de planeación, sí, jefe, doctor Daniel Patiño, doctora Telma y demás personas del equipo de la alcaldía local de Engativá tienen entonces el uso de la palabra para poder conocer los presupuestos participativos y su incidencia hacia el presupuesto 2022 en la alcaldía y en la localidad de Engativá. Un saludo a la doctora Diana de Gobierno, que se hace presente también para acompañar esta sesión. Doctor Daniel.
Presidenta, muchas gracias. Un saludo, como siempre, a la corporación, a la comunidad invitada y a la comunidad que nos acompaña. En primer lugar, quisiera mencionar, a propósito de la petición presentada el día de ayer por la corporación, que efectivamente hicimos de manera oficial, a través de los canales oficiales, el envío tanto del cuadro comparativo como se había solicitado, como de las presentaciones que hemos venido realizando, el número de radicado 2021-6000-928661, con el cual en el correo de la corporación pues ya se encuentra disponible la información para que los respectivos ediles y edilesas puedan hacer los análisis correspondientes. Dicho esto, me voy a permitir compartirles pantalla, como la edilesa Lidia lo mencionaba, la intención hoy es tratar el tema participativo. Les ruego una disculpa, no me ha permitido compartir pantalla. La intención, como lo mencionaba, es tratar el tema participativo desde dos aristas. Una de estas, los temas de cuidado, participación, víctimas y mujer, y la otra, los temas relacionados con los presupuestos participativos propiamente dichos, los presupuestos participativos adelantados en este año y cuya ejecución pues será materializada para 2022 a propósito del proyecto de presupuesto que estamos adelantando. Presidenta, le voy a rogar 2 segundos, soluciono el problema con la pantalla para poder compartir y continuamos con la exposición. Yo aprovecho para invitar a los ediles y edilesas a que trabajemos individualmente sobre el cuadro presentado que se encuentra en los correos de cada uno y de cada una, para poder tener el ejercicio comparativo de los presupuestos asignados en el documento Plan de Desarrollo contra los presupuestos asignados para el proyecto de acuerdo 04 vigencia 2022, que fue un compromiso de la administración presentarlo. No sé, doctor Daniel, si pudiéramos pasar ese cuadro rápidamente antes de entrar. Es que no lo encontramos en el correo. Presidenta, listo, voy a hacer las verificaciones, entiendo, acabo de hacer la consulta también con CDI y me dicen que efectivamente sí se remitió, sin embargo, como usted lo menciona, entonces voy a cerrar un segundo la pantalla, proyecto el cuadro como usted lo está solicitando y le damos una revisión. Perfecto, Presidenta. Creo que ya en pantalla se está viendo el cuadro comparativo al que hacíamos mención. La estructura del cuadro es la siguiente. Tenemos el proyecto de inversión al que pertenece la meta, la respectiva meta, en una primera columna, la magnitud, o una primera sección más bien, 2021, con la magnitud y el presupuesto aprobado para esa magnitud. En una segunda sección, 2022, tenemos la magnitud planteada para 2022, el presupuesto aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones del Acuerdo 03, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo Local, el presupuesto que se está presentando en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto y las justificaciones alrededor de las variaciones, como el edil Fabián lo ha mencionado y lo ha solicitado de manera expresa el día de ayer. No sé, Presidenta, si quiere que hagamos una lectura de algunas de las comparaciones que están en el cuadro, en ese orden de ideas, disculpe. En ese orden de ideas, como lo habíamos mencionado en días anteriores, para la meta atender 18.808 hogares, que es ingreso mínimo garantizado, las magnitudes
como lo hemos venido viendo a lo largo de las sesiones, se mantienen el recurso para 2021, 7.905 millones, un aumento de a 9.156 millones, y un aumento que, perdón, disculpe, sino un aumento a 9.374 millones, además un aumento sustentado en la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, el 2% adicional que ya el doctor Cerquera tuvo la oportunidad de explicarnos en sesiones anteriores. Beneficiar 2.150 personas con el apoyo económico tipo C, la magnitud constante de 2.150, recursos 2021 3.646, recursos 2022 4.402, un aumento, como lo mencionábamos, atendiendo a las disposiciones que eventualmente pueda llegar a sustentar la Secretaría de Integración Social en términos de aumento del valor del monto, del valor del subsidio. Esto, pues, por supuesto, no está en firme, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta dentro de la planeación, la eventual posibilidad de que ello ocurra. Implementar 33 proyectos para la educación inicial y la relación escuela-familia y comunidad, recurso 2021, 1.282, 2022, 1.474, y un aumento basado en un argumento que además será transversal dentro de la presentación que estamos haciendo, y es que en muchos de los casos es la experiencia de la ejecución que hemos tenido este año y de las áreas técnicas en sí mismas las que nos ha permitido establecer, digamos, la puntualidad de cuál es el recurso efectivamente necesario para ejecutar cada una de las metas, atendiendo a variables, insisto, como la experiencia, como el incremento anual en los precios y demás elementos que es importante incluir en estos ejercicios. Dotar 9 sedes educativas urbanas es una meta que aún no se ha programado, no se programó en 2021 y tampoco está siendo programada en 2022, es una meta que se pretende cumplir con posterioridad, por supuesto, obviamente dentro del cuatrienio y dentro del plan de desarrollo vigente. Les voy a rogar una disculpa, aumentar un poco el zoom de la pantalla. Beneficiar 233 personas con apoyo para la educación superior, 2021 3.450 millones, 2022 3.977 millones. Lo que mencionábamos, voy a mencionar de una vez la segunda para que esta explicación es conjunta, beneficiar 233 estudiantes de programas de educación superior con apoyo para el sostenimiento, 58 en la meta que se mantiene, 597 en el 2021, 689 en el 2022, y acá era lo que tratábamos de hacer explicación el día de ayer, en la medida en la que con la Secretaría de Educación se ha ido depurando y se ha ido puliendo el programa de jóvenes a la U, pues hemos identificado la necesidad de garantizar recursos para el sostenimiento, y es el por qué se fortalece esta meta de sostenimiento, porque la intención es obviamente garantizar dicho sostenimiento para todos los beneficiarios durante el desarrollo de toda su carrera, sea esta técnica, tecnológica o profesional. Dotar una sede de la Casa de la Juventud es una meta que tiene recursos para el 2021, 478.723, en 2022 nuestra programada, como lo mencionamos en la sesión en la que tuvimos la oportunidad de tratar este tema. Casa de Juventud es una meta que se va a cumplir, muy seguramente su ejecución se materializará en el mes de enero de 2022, pero se va a cumplir con recursos de 2021 y haciendo aporte al cumplimiento de la meta de 2021. Esto en términos de dotación a la Casa de la Juventud. Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias, 461.943 para el 2021, 881.188 para el 2022. Y la intención de este aumento en el recurso en comparación de 461 a 881 es fortalecer las actividades recreo-deportivas. Lo que hemos podido identificar a lo largo del ejercicio es la amplia solicitud de la comunidad por estos programas. En la convocatoria tuvimos una amplia acogida y la intención es, por supuesto, dar cumplimiento a la meta que están viendo en pantalla, pero como lo hemos mencionado en las sesiones, si se llegan a dar escenarios de sobrecumplimiento, pues, por supuesto, la idea es que podamos llegar a más personas con cada uno de los bienes y servicios que se prestan a través de los recursos de inversión. Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos, 2021-546-027, 2022-845-146, y es un poco el mismo argumento, la intención de fortalecer las acciones en materia de formación deportiva, que además es una necesidad sentida. La corporación también, digamos, ha tenido la oportunidad de manifestar esta necesidad y efectivamente es lo que pretendemos atender. En el 1595, realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales, 2021-462-394,
2022, acá tuvimos, y es uno de los aumentos significativos en virtud de la modificación del Estatuto Orgánico, 2.051.867, 1.296.628.557 adicionales, que van a pretender eso, cumplir con los 7 eventos y adicional, como lo mencionábamos el día de ayer, desarrollar aquellos eventos que el recurso nos permita, por supuesto, y que en todos los eventos que se desarrolle, 7, 8, 9, el número de eventos que se desarrolle, mínimo 7, por supuesto, sea procurar los eventos con la mayor calidad posible de cara a, por supuesto, siempre el beneficio de la comunidad. Otorgar 100 estímulos de apoyo al sector artístico, cultural y recreativo deportivo, 25 en la meta que se mantiene, 768 millones. Acá tenemos un ajuste a 660 millones 559, la experiencia un poco en la ejecución de este ejercicio que se desarrolla a través del sistema distrital de estímulos, de programa distrital de estímulos, es que efectivamente con la cantidad presentada es posible cumplir con la meta de los 25 estímulos que se están planteando ejecutar durante la vigencia. Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos y culturales, teníamos recursos por 560 millones y tendremos, se aumenta también a 645.146, esto también reconociendo la importancia de la formación también en materia artística y cultural. Acá tenemos una primera meta, intervenir una sede de la casa, una sede cultural con dotación, teníamos cero para 2021 y es una meta que nuevamente no se programó en 2022, esta intervención de la casa, de la sede cultural, disculpen, como lo menciona la meta. Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana, teníamos una acción, 713.731.000 y tenemos un recurso por puesto de 642.029 para 2022, que es, como el argumento lo he venido mencionando, la experiencia ya del área técnica, en este caso del área de ambiente, pues nos ha mostrado que con este recurso es suficiente para dar cumplimiento a la estrategia de agricultura, que es el propósito de la meta. Financiar 58 proyectos del sector cultural y creativo, 615.924.000, una variación hacia arriba de 707.899.000, con la intención nuevamente y un poco acorde a lo que mencioné anteriormente de fortalecer precisamente este sector cultural y artístico en la localidad de Engativá. Apoyar 241 MIPYMES y emprendimientos culturales, teníamos recursos por 1.084, se proponen recursos por 1.109.32, también con el ánimo de fortalecer estos ejercicios. Apoyar 176 MIPYMES y emprendimientos con procesos de transformación, perdón, de reconversión a actividades sostenibles, 556 millones, se propone un recurso de, disculpen, 880 millones, 746. Promover en 277 MIPYMES y emprendimientos la transformación empresarial, recursos por 1.428.314, se proponen recursos por 1.100.932, en este pues presentamos una disminución, pero como mencionábamos en la sesión que tuvimos la oportunidad de discutir este apartado, pues son metas que se van a ejecutar en conjunto y que, como una estrategia, insisto, conjunta, pues van a procurar atender a todo el aparato productivo y sobre todo emprendedor de la localidad. Revitalizar 244 MIPYMES y emprendimientos sociales potencializados dentro de las aglomeraciones económicas, 951.646.000, recurso propuesto por 1.100 millones, un fortalecimiento sobre este ejercicio. Formar 501 personas en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de género, violencia de identidad sexual, violencia contra las creencias religiosas o de culto y o violencia racial o étnica. 85 en la meta que se mantiene, 434.324, un aumento de recursos para el fortalecimiento hasta por 1.189 millones, que es la propuesta, la intención en esto, por supuesto, es cumplir con el mínimo de la magnitud que se propone, que son 85, y llegar a más personas en la medida en la que se haga un uso eficiente de los recursos que se propone. Dotar 9 centros de atención especializados, es una meta que no se ha programado ni para el 2021 ni para el 2022. Dotar un centro de desarrollo comunitario, mismo efecto, no ha sido programado ni para 2021 ni para 2022. Y dotar 5 sedes de atención a la primera infancia y adolescencia, jardines infantiles y centros AMAR. Teníamos 2 en magnitud por 377.056.000, no se programó para el 2022 y como lo mencionábamos en la sesión, la intención es que con los recursos programados para 2021 efectivamente logremos cumplir con los 5 jardines, que es la meta total del cuatrienio y que, según el análisis pues, realizado por el área encargada del tema, es posible efectivamente dar cumplimiento al 100% de la meta con recursos 2021. Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado, que es parte del tema que nos convoca hoy,
500 millones 438, un recurso propuesto de 550 millones 466, un fortalecimiento del recurso con el ánimo precisamente de que estas acciones en materia de cuidado mujer, de cuidado y mujer, perdón, pues logren ser precisamente fortalecidas, valga la redundancia en la expresión. Beneficiar 278 personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia técnica, 69 en la meta, 183 millones 139. 69 se mantiene y la intención es hacerlo por 215.782, atendiendo, como lo mencionaba, a variables como el incremento en la adquisición de insumos y otros elementos que son necesarios para el ejercicio de estas dotaciones. Es un poco la justificación del aumento del recurso. Implementar cuatro procedas, un proceda 485.632, un proceda también para el año que estamos discutiendo, que es 2022, 440.373 en el recurso propuesto, que consideramos desde el área técnica, que es recurso suficiente para lograr cumplir con el proceda de manera adecuada y, pues, por supuesto, que genere beneficios para la comunidad. Intervenir 1.670 metros cuadrados de jardinería, coberturas verdes y paisajismo, un recurso de 396.797 para el 2021. Para el 2022 no se programa recurso y esto tiene una justificación importante que vale la pena mencionar y que será importante en algunas de las metas que presentaremos a continuación. Es la circular CONFIS 04 de 2021, en virtud de la cual el CONFIS, precisamente como autoridad en materia de presupuesto para el orden distrital, realiza unos ajustes, y en estos ajustes lo que el CONFIS pretende es fortalecer sobre todo los temas de transferencias monetarias, que son, pues, por supuesto, al sentir de la alcaldesa mayor y del distrito, importantes para que los hogares sigan contando con estos recursos en materia de rescate social. Este fortalecimiento, pues, implicó también que algunos de los conceptos de gasto, que es la unidad de medida que utiliza el CONFIS, pues, redujeran sus recursos para el caso de este concepto de gasto que se traduce en la meta de jardinería, pues, está sin recursos para 2022. Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, mismo efecto, también no se programan recursos para 2022 en función del mismo argumento que acabo de señalar alrededor de la circular CONFIS 04 del 2021. Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres, no se había programado en el 2021, en el 2022 se programa por 132.112.000, en función del análisis hecho por el área encargada, que es el área ambiente y riesgos, que considera que con el recurso que estamos presentando, pues es suficiente para dar cumplimiento a la acción que se realizaría dentro de la vigencia. Desarrollar 3 intervenciones físicas para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, se programó en 2021 por 197.412, se propone un recurso por 99.083, que, como lo hemos mencionado, pues el análisis técnico es el que nos permite identificar que resulta ser recurso suficiente para la realización de la meta. Mantener 9.805 árboles urbanos, se programó por 315.858, es una meta que nuevamente con ocasión de lo dispuesto por el CONFIS no tendría recursos para 2022. Plantar 1.562 árboles urbanos es una meta que se programó para 2021, 400 árboles, 204.321, y es una meta que no se programó para 2022. Intervenir 40 parques vecinales y o de bolsillo, 12 parques en meta que se mantiene, 2.245.556 en 2021 y recursos 2022, 1.587.544. Que esto sí ya ha sido una experiencia acumulada del área de infraestructura que efectivamente nos arroja este dato como recurso suficiente para la intervención, sobre todo en procesos de mantenimiento de los parques de la localidad. Atender 15.608 animales en urgencias y brigadas médico-veterinarias, 3.919 magnitud que se mantiene para ambos años, 734.371 millones en el año 2021 y recurso propuesto de 943.314 para 2022 con la intención precisamente de fortalecer las acciones en materia de cuidado y protección animal. Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje, 652.267 para 2021, un fortalecimiento del recurso a 715.606 millones en la propuesta del proyecto que se está presentando de presupuesto con la intención de fortalecer las acciones en esta materia, pues que además es digamos de un sentir importante para la comunidad también. Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, paz, reparación integral a víctimas, disculpen, de memoria, verdad,
reparación integral a víctimas, paz y reconciliación, recursos 2021-214-191, recursos 2022-232-296, con el ánimo de procurar acciones de mejor calidad en la ejecución de esta meta para el 2022, que podamos atender de manera mucho más integral a las personas víctimas, recordando pues que esta meta es la meta en la que ellos tienen participación. Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía, desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, 374.843.000 para el 2021, fortalecimiento del recurso a 572.484.000, y esto con el ánimo, como lo mencionaba anteriormente, de fortalecer las acciones en materia de mujer, que han sido pues de importancia para la señora alcaldesa. Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio, 626.847.000 para 2021, 714.505.000 para 2022, y nuevamente la intención aquí es fortalecer el recurso. Implementar 70 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través del equipo de gestores de convivencia, 365.683.000, un aumento del recurso a 660.559.000, y esto con el propósito de fortalecer los equipos de gestores de convivencia, a propósito además de las situaciones que han sido, por supuesto, de conocimiento de la opinión pública en materia de orden público, que han implicado precisamente fortalecer estas acciones en materia de convivencia que garanticen, digamos, valga la redundancia, la sana convivencia dentro del territorio. Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos, el desarrollo de los frentes de seguridad, recurso 2021-514-771, recurso propuesto 2022-551-567, un fortalecimiento del recurso para fortalecer las acciones en esta materia. Realizar 4 acuerdos para el uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreativos y o de mercados, 60.000.021, 66.000.022. Realizar 4 acuerdos para promover la formación de vendedores informales a los círculos económicos, 191.795.2021, 198.167.2022. Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales. No se había programado para el 2021, se programa para el 2022 con un recurso propuesto de 132.111.000. Implementar 3 estrategias locales de acciones afirmativas y pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, recurso 2021-232-759, recurso 2022, propuesto 308-261, con el ánimo de fortalecer las acciones en esta materia. Suministrar 90 dotaciones tecnológicas. Disculpen un segundo, suministrar 90 dotaciones tecnológicas, 401.732, 241.104, que además la experiencia en la dotación en el ejercicio de formulación y estudio de mercado este año, pues nos arrojó que efectivamente con este valor es posible dar cumplimiento a las dotaciones para la vigencia. Suministrar 1.260 dotaciones, logísticas a organizaciones, 268.480, 308.261 para 2022. Intervenir 2.405 metros cuadrados de elementos del sistema del espacio público, 1.362 para 2021 por valor de 1.362 metros cuadrados en 2021 por valor de 1.455.910, la propuesta 2022, 1.043 en la meta para dar cumplimiento al 100% de la meta, por recursos de 1.284.788.000. Intervenir 2.395 metros cuadrados de puentes vehiculares y o peatonales de escala local, disculpen por el ejercicio de lectura, sobre cuerpos de agua, no se programó para el 2021, para el 2022, 440.373.000 en la propuesta, 798 en la magnitud, cumpliendo la mitad de la meta y esperando en el 2023 realizar la otra mitad de este ejercicio de esta meta. Intervenir 32 kilómetros carril de malla vial urbana, local y o intermedia, 12 kilómetros, recursos de 4.457.509.000. El recurso propuesto, 15.462.063, y esto es importante acá recordar que es donde se identifica la inyección de recursos en virtud de la modificación del estatuto orgánico. Intervenir 2.417 metros
lineales de cicloinfraestructura es una meta que no ha sido programada para 2021 y tampoco ha sido programada para 2022. Intervenir 41 sedes de salones comunales, recurso 2021-394-823, recurso 2022 propuesto 2813-983, y esto en intención de la señora alcaldesa local por reconocer la importancia del fortalecimiento de estos espacios de participación y procurar intervenciones de carácter integral a los salones que resulten ser beneficiados. Ya el ingeniero Anderson en la primera sesión que tuvimos, pues eso era la explicación técnica alrededor del proceso para la intervención de los salones. Dotar 68 sedes de salones comunales, recurso 2021-201-360, recurso 2022-232-296, con el ánimo de fortalecer estas acciones ya en materia de dotación de salones. Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, recursos 2021-448-436 y recursos 2022-432-666, que como lo hemos mencionado, ya las revisiones hechas con las áreas encargadas pues nos han permitido identificar la pertinencia del recurso. Fortalecer 195 organizaciones GEI propiedad horizontal, 49 para 2021, 1.062-749. Para 2022 nuevamente es una meta que no se programa y esto en virtud de lo dispuesto en el CONFI 04 de 2021. Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional, una estrategia, el recurso 2021-7612-675, recurso 2022-10188-862. Realizar un proceso de rendición de cuentas, en recurso 2021 no se tuvo recurso, fue un ejercicio que se realizó a través de elementos de gestión con los que contaba la alcaldía y que pudieron ser utilizados para este ejercicio, recurso propuesto para 2022, 55 millones. Y finalmente, implementar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, una acción por supuesto para cada vigencia, 2.661.512, recurso propuesto para 2022, 3.117.852, y esto con el ánimo de fortalecer las acciones en materia de inspección, vigilancia y control, anotando de manera importante que es una prioridad para la Secretaría de Gobierno y para la Administración local también la descongestión de los expedientes que son por supuesto de interés para la comunidad. Esto, Edilesa, sería el cuadro, pues por supuesto, como lo mencionábamos, fue enviado a la corporación, sin embargo, por supuesto haremos las verificaciones pertinentes para que los ediles y edilesas puedan realizar el respectivo análisis alrededor de este ejercicio. No sé, Presidenta, si usted considere que continúe con la exposición de la presentación preparada para el día de hoy, o quiere usted indicar cómo continuamos con la sesión. No, ya está presentado el cuadro. Este llegará a cada correo, de manera que cualquier inquietud la recibimos con el presidente de la corporación para trasladarla a la alcaldía local. Entonces, doctor Daniel, puede dar inicio a la presentación correspondiente al día de hoy y queda pues la constancia de la presentación del cuadro comparativo solicitado el día de ayer. Bien, puede continuar. Presidenta, muchas gracias. Ya está en pantalla. Retomando la exposición que se pretendía para el día de hoy, proyectos de presupuesto 2022, temáticas cuidado, víctimas, mujer y participación. En este orden, primero el tema de cuidado, proyecto 1600, meta vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado, 589 para 2021, 0% en el avance, como lo mencionábamos el día de ayer, un avance a corte de 30 de septiembre que será actualizado ya en el reporte de cuarto trimestre ante la Secretaría de Planeación Distrital. Recursos por 504.38, recurso propuesto para 2022, 554.66, como ustedes lo pueden ver abajo, un incremento en el recurso. Al respecto, mencionar, a propósito del cero en la ejecución, que este es un proceso que ya fue adjudicado, como ustedes lo pueden ver en pantalla, la licitación pública 370 del 2021, que fue adjudicada el 12 de noviembre y que estamos en la etapa de perfeccionamiento del contrato para poder suscribir acta de inicio y muy seguramente serán acciones que empezarán su ejecución en el mes de enero de 2022, como lo hemos mencionado, con cargo a recursos de 2021 y a la meta de 2021 en esta licitación, incluyendo las metas de cuidado, las metas de mujer, que ya veremos más adelante, y la meta que fue expuesta en sesiones anteriores alrededor de la prevención de violencias.
Frente al tema de víctimas, proyecto 1615, vincular 791 personas a procesos de reconstrucción de memoria, 180 en la magnitud, recursos 2021-214-191, 0 en el avance, ya lo explicaremos, recursos 232-296 propuestos para el 2022, un aumento en el recurso. Esto en la licitación 384-2021, que está en proceso de adjudicación publicada en el SECOP y en el que se pretende precisamente incluir esta meta junto a la meta que ya veremos más adelante de la formación en materia de participación. Frente al tema de mujer, tenemos las metas, disculpen, vincular 2.653 personas para la formación de capacidades y el ejercicio de derechos de las mujeres, meta 395, recursos 2021-374-843, magnitud mantenida, se mantiene la magnitud, 1595, recursos propuestos, 572.484, como lo pueden ver, un incremento en el recurso como ya lo anunciaba en mi intervención. Recurso, vincular 3.959 personas en procesos de prevención del feminicidio, 809 en la meta, 626.847.2021, 809 todavía propuesto y 714.505 recursos 2022, también un fortalecimiento en las acciones de mujer. Esto, como lo mencionaba también en la licitación que ya había expuesto, la licitación 370 del 2021, la cual ya fue adjudicada y se encuentra en etapa de perfeccionamiento del contrato para iniciar su ejecución. En temas de participación, tenemos el proyecto 1622, sí, la meta de dotar 68 sedes de salones comunales, 17 en la magnitud, recursos 2021, 201-360, recursos 2022-232-296. Un incremento, como lo pueden ver. 1622, nuevamente, vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, 330 en la magnitud, disculpen, 448.436 en el recurso, recurso propuesto, la magnitud se mantiene, el recurso propuesto 432.666. La meta, como lo mencionábamos, de fortalecer 195, disculpen, organizaciones JAG y propiedad horizontal, recursos 2021.062.749 y recursos 2022 en el recurso en función de lo dispuesto en la circular CONFIS 04 del 2021. Las licitaciones en esta materia, licitación 379-2021, en la que se incluye la meta de dotar 68 sedes de salones comunales, es una licitación en proceso de adjudicación con fecha estimada del 10 de diciembre. La licitación 390 del 2021, en perfeccionamiento del contrato, como ya lo mencionábamos, fortalecer 195 organizaciones JAG y propiedad horizontal, es una licitación que ya fue adjudicada y que se encuentra en esta etapa de perfeccionamiento. Y la licitación 384 del 2021, relacionada con los procesos de la vinculación a procesos de a formación en participación, también en proceso de adjudicación. Esto, presidenta, en términos de los recursos, a propósito también del cuadro presentado, en continuación doy el espacio entonces al equipo de participación, a la doctora Susana, para que nos presente la información alrededor de los ejercicios de presupuestos participativos. Voy a rogar un segundo mientras hago el cambio de presentación, presidenta, y ya continuamos con la exposición. Bueno, muy buenos días para los honorables ediles y edilesas, a las demás personas presentes y que están conectadas en la sesión. Vamos a exponer cómo fue todo el proceso de los presupuestos participativos. Como saben, la ciudadanía en el marco de este ejercicio proponía sus propuestas para que fueran ejecutadas por la alcaldía local. Entonces, en este proceso llevamos varias etapas. Desde la alcaldía local realizamos diferentes procesos para vincular a la ciudadanía, para explicarle cómo podía inscribirse, cómo podía participar, la pedagogía en el uso de la plataforma y de los medios presenciales que tuvimos para que participaran. Realizamos 21 sensibilizaciones en todo este ejercicio con las instancias de participación, hicimos pedagogía en el territorio, hicimos unos Facebook Live específicamente con cada uno de los sectores que tenían competencia en las metas que había presentado la alcaldía local para que conocieran cuáles eran los criterios y cómo el rango de movilidad que teníamos nosotros al momento de la ciudadanía formular su iniciativa.
También contamos con 10 laboratorios cívicos en diferentes temáticas, como fueron ambiente, protección y bienestar animal, mujer, gobierno, porque el enfoque, digamos, de este año en presupuestos participativos no era una cantidad muy numerosa de iniciativas, sino de mucha calidad en las mismas, para que fueran tenidas en cuenta en el proceso. Realizamos 9 comités de rúbricas. Este año fue un ejercicio bien arduo en el marco de este ejercicio y fue de toda la alcaldía local. Tuvimos 8.460 personas votando de manera presencial para los presupuestos participativos y 507 personas de manera virtual. Con un total de 8.967 personas votando, tuvimos casi un incremento del 80% comparado con presupuestos participativos 2020. La ciudadanía participó de manera dinámica en esta etapa. Entonces, para nuestra localidad contamos con 14 propuestas ganadoras y me permito leerlas. Entonces, en el marco de la meta de atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación, adopción, la meta, la propuesta ganadora es la titulada Brigadas Médicas Animalistas por Engativá, código 16697. La meta de capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y o patrimoniales. La iniciativa es Engativá se revitaliza desde el turismo, el arte, la cultura y el patrimonio. Y código 17873. Promover en 277 MIPYMES y emprendimientos sociales la transformación empresarial y o productiva con énfasis en jóvenes y población vulnerable. La ganadora es Personas Mayores Emprendedoras, código 18269. La meta de vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial fue la ganadora Fórmate, Participa y Decide, código 16801. En la meta de vincular 2.529 personas en hábitos de consumo y separación en la fuente y reciclaje, la ganadora es Ni una botella más en la basura, código 16460. La meta vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias del cuidado, la ganadora es Cuidando a quienes nos cuidan, código 18075. En la meta, vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres, la ganadora fue Mujeres Incidiendo, código 181511. En la meta de vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, la ganadora es Espacios Seguros de Día y de Noche, código 19470. En la meta de vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación, la ganadora fue Memoria Histórica, código 18088. Y en la meta, vincular a 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de frentes de seguridad, la ganadora fue Recobrando la Tranquilidad en Nuestro Barrio, código 18541. Ay, creo que me salió. Entonces, esas fueron las propuestas ganadoras y digamos que eso es un muy, muy resumido, un resumen muy corto de cómo fue todo este proceso de presupuestos participativos. Muchísimas gracias y ya quedamos atentos a cualquier inquietud que pueda tener la corporación. Disculpe, señora presidenta, para registrar a la vilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente. Gracias. Se registra en Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública la vilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Perfecto. Entonces,
antes de dar el uso de la palabra a los ediles y edilesas, señorita secretaria, llamar a la persona de la comunidad que está inscrita. El señor Reynel Sánchez. Señor Reynel Sánchez, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Está conectado, pero está en espera. Presidente. Sí, Edith. Él me había escrito esta mañana que se le habían adelantado una cita médica, no sé si estará en la cita, pero había dejado encargada a la socia, no sé qué, la compañera de él, una persona de apellido Karen Páez, algo así, Páez. Pero yo le pregunto aquí en mi WhatsApp a Doris Páez. No sé si se le dará la palabra a ella, reemplazo de Reynier, si está en cita médica, pero él me escribió que tenía una cita médica. La señora Doris Páez. No la veo conectada, Edilesa. El espacio estará abierto hasta antes de terminar la sesión de presupuesto. Para cuando puedan conectarse, entonces, presentada la información de la alcaldía local sobre los temas relacionados y presupuestación participativa. Se abre el uso de la palabra de los honorables ediles y edilesas. Entonces, veo la mano del edil Fidel Poveda. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una observación que trasciende a la discusión detallada que hemos tenido en estos días, de la exposición detallada que hemos tenido en estos días, y que surge a raíz de la explicación que tanto el doctor Cerquera como el doctor Montenegro, como el mismo compañero Daniel Patiño, nos dieron acerca del aumento de presupuesto con base en lo que se esperaría por el plan de desarrollo local. Es decir, de 55 mil millones pasaríamos a 74 mil millones. Y la duda es bien justificada en el sentido de que ellos fueron muy claros, como en efecto es así, en especificar que el Estatuto Orgánico de Bogotá exige que no menos, y esa locución adverbial es importante, no menos del 10% del presupuesto total del distrito deba ser repartido entre las 20 localidades. El año 2021, según decreto 328, de 29 de diciembre de 2020, el presupuesto total de la localidad en números redondos fue de 24 billones. En realidad fueron 23.980.000.000 de pesos, también redondeando otro poquito. Y desde ese punto de vista, 10% de 24 billones es 2,4 billones. Divididos entre 20 localidades, suponiéndolas a todas las localidades de igual tamaño, igual población, 120.000 millones de pesos. Y ese no fue el monto que se tuvo para el presupuesto local de este año 2021 en nuestra localidad. Repito, suponiendo que todas las localidades fueran de igual tamaño y población, cosa que no es cierta. El presupuesto de Bucaramanga, que es de una población semejante a la nuestra como localidad, es de 220 y tantos mil millones de pesos. En el año 2021. Puedo estarme equivocando, pero es alrededor de ese orden de magnitud de 200 mil millones de pesos. Y esa sería la lógica del asunto. No, sin embargo, todos nosotros sabemos que no fue de ese monto, fue de 50 y tantos miles de millones de pesos. Este año, para el año entrante, el espectador publica de una manera
anticipada que el presupuesto distrital será de 28,5 billones de pesos. Por lo tanto, la localidad, si fuera igual de grande a todas las demás localidades, tendría que tener un presupuesto de 142.500 millones de pesos. Y estamos hablando de solo 74 mil millones. Entonces, creo que hay una, que no se está cumpliendo la ley y que pues estamos yendo muy por debajo de lo que incluso en términos promedio deberíamos estar. Entonces, quiero dejar planteada esa inquietud y pues si hay alguna explicación a por qué constitucionalmente se ha venido trazando el presupuesto de la localidad de Engativá muy por debajo de lo que dice la misma ley, agradecería alguna explicación. Muy amable, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el edil Cornelio Hernández. Gracias, presidente. Lo que estamos tocando es los presupuestos participativos, pero el edil Piel expone que debemos repartir o se debe repartir por partes iguales. Aquí hay unas localidades que, por ejemplo, Ciudad Bolívar, uno mira, uno analiza este presupuesto y mandan el global de todo Bogotá también. Y uno mira la gran diferencia que hay entre Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe. Nosotros somos como la octava, la sexta localidad o quinta y con menos recursos. Yo no sé si todavía lo toman por población o lo toman por necesidades insatisfechas o cuál es el cuento, pero también hay que hacer cuenta que no son 74 mil millones, sino eso... prácticamente se dobla porque los gastos de la administración y las necesidades que tiene la administración. Pero bueno, a mí me parece importante la participación de la comunidad. Veo que fueron 8.900 personas, 8.967. Cada persona podía votar por seis ítems o seis programas. Eso da 53.000 votos, llamemos así, por multiplicado, pero me parece importante que esta vez aumentó la participación. Ojalá no fueran esos 8.000, ojalá fueran 50.000, 100.000 personas que votaran, pero lamentablemente eso es así y nosotros como corporación tenemos que hacer caso a esa votación y a esa voluntad de la comunidad que votó por esos presupuestos participativos. No nos podemos salir de ahí. Hay un incremento en lo de malla vial, me parece importante, felicito eso desde que lo informaron, eso es importante, porque aquí hay muchas vías que están deterioradas y ni siquiera tienen estudios y diseños, y les dan alta Torres, porque hace rato no se hacen estudios y diseños de las vías de Engativá. Eso es importante mirar cuánta plata se va a invertir en estudios y diseños y cuánta plata va a quedar para invertir en la recuperación de la malla vial, pero me parece importante esta participación de la comunidad en votar estos presupuestos participativos. ¿Y nosotros qué hacemos? Como dicen vulgarmente, y les sale Lilia Bella, hacer caso porque no podemos hacer más. Está estipulado en la norma y es un acuerdo del distrito y es una ley de la República los presupuestos participativos. Entonces, bienvenido, miraremos, revisaremos este cuadro que se hizo alusión a las... a las inquietudes de ayer, lo veo claro, yo no había puesto a sacar, me alegra que la isla Lilia diga que lo miremos con detenimiento cada uno personalmente, y miro que sí hubo incremento en el sostenimiento de los 233 beneficiarios para la educación superior, técnica y tecnológica, lo mismo que para la inscripción o el pago de semestres. Yo creo que hay un incremento y me parece importante. Yo creo que hay que mirar las perspectivas de cuánto es el IPC que aumenta cada año y hay que mirar y estar atentos a eso, a ese proceso, porque no es lo mismo que tenga un alumno 100 mil pesos para sostenerse que tener el año entrante 130 o 140. Entonces, eso es importante. Me parece bien, me parece magnífico, esperemos, acabaremos de revisar ese cuadro y miraremos, esto es importante también para los que los ponentes radiquen su ponencia, no sé, hoy o mañana, pero tienen tiempo suficiente para analizar y ver qué tipo de ponencia van a elaborar. Muchas gracias, Presidenta.
Les Ana Elsa Torres. Gracias, Presidenta. No, tomando el caso que menciona el edil Cornelio, pues yo felicito a la administración porque esta vez se dio más socialización para lo de los proyectos, los presupuestos participativos. Se vio más preocupada la administración por hacerle llegar a la comunidad los con volantes y todo esto, y el link, todo para que pudieran participar. Entonces, fue una preocupación de la administración y con el apoyo también de los ediles y edilesas. Nosotros también tuvimos en esta oportunidad una participación importante. Entonces, es donde se refleja que trabajando en apoyo a la comunidad entre todos se pueden conseguir mejores resultados. Con relación a Edil Cornelio de lo de los estudios y diseños, todavía hay mucha vía, demasiadas vías que tuvieron, que se les hizo en años anteriores. En el periodo pasado se les hizo estudios y diseños, quedaron listas para contratar. Es más, se habían contratado unas vías, inclusive allá de Sabanas del Dorado, que tenían estudios y diseños, se les hizo socialización de inicio de obra, pero como era hasta monto agotable, pues no alcanzó la plata y esas vías, en ese barrio como en otros, como en La Faena, en otros barrios, quedaron con los estudios y diseños y sin presupuesto que alcanzara para haberlas construido. Entonces, Edil, yo creo, ¿no? Yo es lo que yo creo, iniciar otro proceso de estudios y diseños con tan poquitos recursos que tenemos, en vez de avanzar con los que ya tienen, ahí nos ahorramos en este momento los estudios y diseños porque ya están, entonces se puede avanzar más bien con el arreglo de esas vías que lo necesitan, Edil. Gracias, Presidenta. Elisa Jessica Rodríguez. Gracias, Presidenta. Solamente para hacer una consulta muy puntual, y pues primero me uno a esas felicitaciones. Se ve el trabajo. Nomás la diferencia de lo virtual, las cifras virtuales de votantes frente a lo presencial, que es casi el 90%, pues es un claro ejemplo que también nos escucharon. La preocupación el año anterior, pues sí, sabíamos y resaltábamos lo difícil de ajustarnos en medio de la pandemia, una nueva plataforma, la dificultad de hacer un abordaje presencial, las restricciones, la poca información con la que contábamos. Pues este año se vio un proceso y una retroalimentación de ese proceso que hay que resaltar y hay que felicitar a la administración. También las gestiones y que en donde se vio los incrementos también frente a lo presupuestal, también corresponde a lo que hemos dicho varios ediles en sesiones. Nos tomaron en cuenta, y eso hay que resaltar, lo que escucharon efectivamente, las preocupaciones y los rubros que entendíamos totalmente, entendíamos la inversión en lo social, entendíamos cómo se había priorizado y que la misma comunidad así lo había solicitado, lo entendíamos. Pero aún así les expresamos, bueno, nos preocupa esto y esto y esto, y hemos visto ahí precisamente esos incrementos. Entonces, resaltarlo. Me gustaría solamente hacer una consulta frente a lo que nos expusieron de presupuestos participativos frente a las propuestas ganadoras, y es que de la comunidad me reportan en este momento, pues, también que están escuchando, que hacen falta, por ejemplo, la iniciativa Nos Escuchó la Escuela Deportiva, y lo mismo de huertas urbanas sostenibles, que al parecer estaban en el acta final de presupuesto, que habían quedado ganadoras, entonces les preocupa si es que hubo algún cambio, no son ganadoras, o de pronto se nos pasó ahorita en la presentación, para tener esa claridad frente a ese punto en particular, dado que pues la comunidad está ahí conectada a pesar de que pensáramos que no hoy sábado, pero sí están pendientes. ¿Sí? Ah, vale, entonces fue simplemente que nos escuchó, pero retomarlo dentro de esas propuestas, y que de igual forma vale la pena uno resaltar, y también esa buena noticia para los salones comunales, ese incremento bastante significativo,
que esperemos que se vea reflejado también en la expectativa que se atiende en este momento, una preocupación también de ellos y más con el proceso reciente que se hizo de elecciones de comunales y lo que está pendiente, pues que ellos puedan hacer también veeduría y estar muy atentos a esas intervenciones que se van a realizar. Entonces, solamente era eso, Presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Gracias, Eileza. Edil Belisario Neira. Gracias, Presidenta. Muy amable. Bueno, yo, la posición que tiene el honorable Edil Fidel, pues es una posición muy bien. Hay que mirar qué fue lo que ocurrió. Estoy mirando los dos proyectos de acuerdo y hay una leve disminución, a pesar que nos aumentan un 2%. Eso hay que mirarlo de fondo. Haré los estudios pertinentes y lo miraré en el primer debate con el mayor gusto el día lunes. Creo que se va a dar el primer debate. En lugar de aumentar el presupuesto, disminuye. ¿Y eso qué? Que se aumenta el 2% por mandato del pronunciamiento del Congreso de la República, es decir, por una ley. Que ya las otras cosas son a voluntad política, de definir a dónde va ese dinero, que está muy bien apuntado en la mayoría a la malla vial. Eso en cuanto a lo primero. Lo segundo, pues yo sí estoy de acuerdo que hay estudios y diseños de nuevo, claro, por supuesto. No quedarnos en la penumbra de que solamente hay estas vías y ya que tienen estudios y diseños. Sí, hay que construirlas, por supuesto. Pero también abrir el proceso a otras vías más de la localidad para que también otras comunidades tengan la oportunidad. Si hubiese estudios y diseños sobre otras vías que no las tienen, pues posiblemente se hubiese conseguido plata en este caso que no había por la unidad de mantenimiento vial quizás para construir. Pero como no tienen estudios y diseños, pues simplemente no pueden construirla sino con material fresado, cosa de tal que me parece, pues por salir del paso. Pero eso no cae bien con un material fresado. Tiene que construirse de forma nueva como se requiere y como se requiere de una vía natural, con pavimentación nueva. Voy a poner un ejemplo respecto a estudios y diseños. Para el año 2016, si no estoy mal el año, la Junta Administradora Local de Engativá aprobó unos excedentes financieros para estudios y diseños de unas canchas de fútbol sintética, o estudios y diseños para una cancha de fútbol. Y creo que unos parques, algo así, no estoy muy... que me recuerde mucho ese tema, pero sí fue para estudios y diseños de unas, explícitamente dos canchas. En su efecto se dieron los estudios y diseños. Quedó una cancha por fuera que fue la de Bachué, en material sintético. Reitero, se hizo muchas reuniones con la comunidad y el 100% estuvo de acuerdo con la cancha. No le querían en la localidad, nuestro Fondo de Desarrollo Local, en los 4 años anteriores, no hubo recursos para esa cancha, pero sí para la primera y la construyeron. ¿Qué ocurrió? De tanto insistir y persistir con la comunidad, con los representantes de las asociaciones, de las juntas de acción comunal de Bachué, al Instituto de Desarrollo Urbano, al Instituto, al IRD, excúseme, al IRD, en reuniones, corriendo para allá y para acá, que por favor le asignaran recursos, ya que tenía estudios y diseños. En el mes de noviembre del año 2019, a finales de octubre, no recuerdo muy bien, en una reunión con el exalcalde Peñalosa, pues, en una charla que sostuve allí en el Parque San Andrés con él, de 50 segundos, solamente me indicó, ¿sí tiene estudios y diseños? Y mi palabra fue, claro que sí, y el director en esa época, el doctor Orlando Molano, pues indicó que sí, que tenía estudios y diseños. La orden del señor alcalde fue hacerla. Por lo tanto, voy al tema. Si las vías en su totalidad tuviesen estudios y diseños, pues obviamente uno pudiese conseguir los recursos por otra entidad del distrito, porque también tienen, de acuerdo a los acuerdos distritales, expedidos por el Consejo, tienen también una oportunidad de poder intervenir malla local, es decir, malla interna de barrial, ¿sí? Si lo toman a bien y si hay los recursos pertinentes, pero en este caso, como algunas vías no tienen estudios y diseños, por eso no los hacen, porque no pueden ir en contra de la actualidad normativa para esos estudios y diseños. Entonces yo sí llamo la atención que se haga unos estudios y diseños
para otras vías que también lo requieren. Y yo sé que la administración, a su saber entender, lo va a hacer y me alegra mucho. Reitero, ojalá que para el año 2023 de los recursos se amplíen más, haya más recursos para malla vial y infraestructura, porque se requiere y es una dolencia social de Bogotá, es una dolencia de los barrios. Y lo han visto y por medios de comunicación, lo hemos visto por todas las redes sociales donde se requiere infraestructura, especialmente la de adoler la parte de la malla vial. Es un dolor sentir de la comunidad en los cuales quieren que haya infraestructura, porque una administración sin infraestructura, pues ya sabe lo que venía pasando en Bogotá. Tanta, obviamente, llamada de atención. Y eso hay que resaltarlo, vuelvo y reitero, como lo he dicho con las anteriores sesiones, que la alcaldesa mayor de Bogotá no fue de oídos sordos, lo contrario, abrió una posibilidad de ese sentir comunitario sobre las necesidades de la infraestructura, explícitamente de la malla vial de Bogotá, y por qué no de la malla vial de nuestra localidad de Engativá. Yo sí acepto y estaré muy satisfecho que haya nuevamente estudios y diseños. Además, el presupuesto de los estudios y diseños, si miramos el contrato 256 de 2017, pues se hizo una cantidad de estudios y diseños a varias vías que faltan por hacer, por supuesto, pero que abarcó siempre bastantes vías y no costó más sino 600 y algo de millones de pesos, si no estoy mal. No sé la cifra exacta, pero no fue un poco más de ahí. Estoy cerca. Que el contrato sí me lo sé, 256 del 2017. El contrato de estudios y diseños, y se hizo una cantidad de estudios a muchas vías. Ojalá que esta administración también haga lo mismo, porque quizás para el año 2023, y gracias a algunos concejales que también se pusieron la mano en el corazón y miraron las quejas de la ciudadanía en los barrios, y también eso abrió la posibilidad que tengamos estos recursos. Y por supuesto, a través de la imposición de la ley 2116, expedida por el Congreso de la República, donde se dejó el 2%, y la voluntad política, la buena voluntad, hay que decirlo, de la alcaldesa mayor, que no se hizo, vuelvo y reitero y valga la redundancia, de los oídos sordos. Gracias, honorable presidenta. Edil Ibar, me da el uso de la palabra. Ah, va a intervenir. A la delegada Darly Patricia Caicedo. Gracias, presidenta. Bueno, yo también quiero unirme a las felicitaciones a la administración, porque sé que han hecho muchos esfuerzos para que todo el tema de presupuestos participativos, que nadie tenía experiencia, esa es la realidad, nadie tenía experiencia, pues se ha podido adquirir en este tiempo. Y felicitarlos porque sé que estuvieron caminándose las calles, patoneando, como diríamos, y la gente pues es bastante escéptica en el tema. Entonces, sé que fue muy fuerte el tema, decirles que no desmayen, porque pues estaremos estos 2 años, Dios mediante, con este mismo proceso, entonces, para que se pueda fortalecer más, que esa última estrategia que hicieron, que vieron que se les ayudó muchísimo, que la puedan implementar desde meses anteriores para que puedan hacerlo de mejor manera, que ya no lleguemos a 8.000, sino que lleguemos 10.000, 20.000, porque igual sigue siendo bajito, ¿sí? Sí, es alto, subió, proporcionalmente realmente subió, pero sí, mirar cómo lo podemos fortalecer de una mejor manera. Lo otro es, pues yo veo el articulado del presupuesto, y el presupuesto yo veo que en total, cuando vamos a ya la discusión como tal de votar, en cada artículo está, y el total son 120.000. Entonces, no sé si de pronto nuestro compañero está hablando solamente de una parte, pero cuando vamos a aprobar, aprobaremos, Dios mediante, es todo, no un pedacito, permítanme, no una parte, aprobaremos todo, permítanme, aprobaremos todo, ya apareció mi pantalla, sí, exactamente. Yo encuentro un articulado que he estado tratando de revisarlo, porque son miles de anexos, pero finalmente, detrás de todos esos anexos, aprobaremos este documento como tal. Entonces, yo lo veo aquí y lo veo con 120.000, 220.208.257. Entonces, sí, de pronto echarle una revisadita, querido compañero, porque estamos de pronto confundidos un poquito, ¿sí? Para que tener en cuenta, porque pues yo lo veo completo. Y con todas las explicaciones que hoy ya llevamos, ¿cuántos días? Llevamos 6 días, 8 días ya de discutiendo y revisando cada una de las áreas, entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Y es considerable
el aumento como tal del presupuesto. Realmente es bastante considerable y es una gran ayuda para nuestra localidad para que pueda avanzar. Doctor Daniel, yo sí vi un puntico que su merced decía y viendo en el cuadro encontré que lo de la Casa de la Juventud está presupuestada en este, pero finalmente hay una nota que dice que se hará en el 2023. Solamente sería como ese detalle. De resto, igual revisaré el cuadro acuciosamente. Para eso nos lo dieron, entonces revisaré el cuadro acuciosamente. Entendí y lo vi bien reflejado que lo que se hizo fue mover algunos rubros que se necesitaba, por ejemplo, ayer el tema que hablábamos de sostenimiento, que se movió, que se le subió un poquito para poder sostener a los chicos y que pues que realmente ellos sí puedan continuar y avanzar con todo su proceso de estudio. Un ejemplo, eso estaba viendo en algunos que he podido revisar, que lo que se hizo fue mover aquí para que poder fortalecer acá, etcétera. Y felicitarlo también, que no le había dicho, en el tema de poner la magnitud, porque siempre leíamos y creo que la discusión la tuvimos el año pasado, en que decía, ejemplo, el 1596, implementar 4 acciones de fomento para agricultura urbana, y todos peleamos, pero que no son 4, diga cuánto va a ser. Y aquí veo que sí, metieron finalmente la casilla en donde dicen cuál es la magnitud, y así ya no tenemos esa confusión de que no, que eran 4, no, que eran 1, no, que era. Entonces sí, felicitarlos porque se ha avanzado, y sí, ya le subieron el rango al doctor Daniel, ya le cambiaron de puesto y todo, así que bienvenido, doctor Daniel. Dejo ahí, presidenta. Gracias. Gracias, Elisa. Edil Pablo Molano. Presidente, muchas gracias. Aquí me gusta rodeado de ruido por punta y punta, pero bueno. Creo que los compañeros han hecho primero este tema de presupuestos participativos de la mejor manera de poderlos aterrizar en los territorios. Poder ver realmente en diferentes sitios cómo diferentes grupos se preocuparon por organizar, por trabajar, por elegir exactamente qué es lo que quieren. Y este es un sentir, y lo digo con mucho respeto, pues ojalá de verdad se le dé ese privilegio a esa voz del pueblo. Y lo digo, ¿por qué razón? Porque es que ya hemos visto en ocasiones anteriores que a pesar de que hemos aprobado un plan de desarrollo y hemos aprobado unos presupuestos, nos hemos encontrado en que la gente tiene que elegir algo que se supone que ya fue aprobado. Uno diría, ¿cómo así que aprobar lo que ya se aprobó? Pero es la realidad. Muchos de los elementos que salían ahorita en presupuestos participativos era algo que ya se supone se había aprobado en plan de desarrollo y en sus líneas de inversión, las cuales pues ya tenían un trabajo hecho. Simplemente era delegar exactamente dónde se iba a ejecutar ese presupuesto. Pero más allá de eso, sí celebro, ¿verdad?, el poder, esa labor, y poder llevarla a que la gente realmente se manifieste, se pronuncie a través de qué es lo que realmente quieren. Entonces, es la labor que nos presenta la administración, en este caso como plan, como el proyecto de acuerdo al presupuesto año 2022, pues bueno, yo creo que ahí hay varias facetas. Yo creo que a lo largo de estos días que hemos evaluado y se ha enunciado algunos puntos en especial, vale la pena revisar, mitigarlos, porque pues sí, no es de crear como pensador, pero sabemos que la administración de alguna manera viene haciendo lo mejor con el estar con buenos resultados. Y en ese orden de ideas, pues no me resta más que felicitar a la administración por su labor, por su propuesta, y esperamos en estos próximos días poder hacer un debate
de altura para poder sacar adelante ese proyecto de acuerdo. Pues muchas gracias a la administración y a los invitados del día de hoy, el doctor Daniel, que ha estado usted muy pendiente de este tema al 100 y nos ha atendido de las diferentes inquietudes que hemos tenido. Muchas gracias a la administración. Es a otros procesos que ya fueron estudiados en estos días anteriores. El tema de malla vial, pues ya fue estudiado, ya sabemos por qué se incrementó el presupuesto, lo cual todas y todos hemos saludado. Pero yo también quiero dejar explícito que la voz y el mandato de la comunidad debe ser totalmente respetado. Ese es el principio rector de la presupuestación participativa. Precisamente cuando la ley 1757 de 2015 fue expedida como estatuto orgánico de la participación, esta ley recogía el sentir de millones de ciudadanas y ciudadanos que durante años no tuvieron expresión en las políticas públicas, por lo cual se establecen unos principios rectores de la participación ciudadana que no dejan de ser escasos en la ley, pero que finalmente existe. Y el mandato ciudadano en Engativá fue destinado y decidido a una serie de aspectos claves de la sociedad y particularmente de nuestra localidad, y me referiré específicamente al mandato sobre las políticas públicas de mujeres y equidad de género. Es que se está hablando del 52.3% de la población. Y cuando las mujeres decidimos votar proyectos como los relacionados al cuidado, a las violencias, contra los feminicidios, contra la feminización de la pobreza, es porque lo vivimos, lo sentimos, somos la parte más debilitada al lado de los jóvenes en materia de implementación de derechos. Por eso su voz y su mandato tuvieron peso, como lo tuvo la cultura, el deporte, como lo tuvo la reactivación económica, porque son sentires sociales que han tenido ausencia. Yo creo que en esta administración se logra recoger sentimiento social. Aquí todo no es malla vial, aquí hay temas sociales fundamentales que deben ser también atendidos y que fueron votados por la comunidad. Este debate pues seguirá en todas las instancias y espacios, pero yo quería hacer esta pequeña reflexión sobre el tema de presupuestos participativos, de los cuales hoy recibimos un informe, ¿quiénes ganaron? Y esta ganancia es voz ciudadana, es mandato popular que debe ser cumplido por la administración. Termino diciendo que para mí es muy importante que el presupuesto 2022 que vote la JAL tenga la comprensión de parte de la ciudadanía que no solamente estamos votando por el presupuesto flexible e inflexible, sino que igualmente en esta votación está incorporada
la voz y el sentimiento ciudadano a través de los presupuestos participativos. Entonces, asumo de nuevo la presidencia. No sé si se ha conectado la persona de la comunidad, Pilar. No, Vilesa. Entonces, doy de nuevo la palabra a la administración para que dé respuesta a las preguntas relacionadas con el tema del día de hoy. Presidenta, muchas gracias. Vamos a dar respuesta entonces a la pregunta presentada en primer lugar por el edil Fidel y me voy a permitir, ruego una disculpa por el ejercicio de lectura, circular CONFIS número 004 del 2021, que es finalmente el documento edil Fidel y al resto de la corporación que nos dicta la distribución del presupuesto final aprobado. El asunto, circular CONFIS 04 del 2021, concepto previo y favorable a los proyectos de presupuesto de rentas, ingresos y de gastos de inversión de los fondos de desarrollo local para la vigencia fiscal 2022. Y a propósito de esto, me permito leer rápidamente un párrafo. El CONFIS emitido, por supuesto, por la Secretaría de Planeación y a título de ella leyendo, me permito comunicar que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, en sesión número 20 del 30 de noviembre de 2021, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, literal F del Decreto Distrital 714 del 96 y el artículo 12 del Decreto Distrital 372 del 2010, emite concepto favorable sobre los proyectos de presupuesto, rentas e ingresos y de gastos e inversiones de los 20 fondos de desarrollo local para la vigencia fiscal 2021 conforme a lo establecido. Mencionar para Engativá que tenemos tres fuentes, la disponibilidad inicial 42.115.049, ingresos corrientes 77.889.237 pesos y recursos de capital por 204.971, para un total, como la edilesa Darle lo mencionaba, de 120.208.257. Y a propósito de esto, mencionarle edilesa Darle, efectivamente son 120 mil millones que incluyen lo siguiente: una proporción para funcionamiento, que son 5.367.862.000, y una proporción para inversión, que es lo que nos atañe, inversión 114.840.397. De esta inversión, que es lo que hemos venido discutiendo en estas sesiones, para inversión del próximo año tenemos 74.371.09906, que es el recurso que hemos venido discutiendo. La diferencia son 40.468.489.000 que están destinados a obligaciones por pagar. Entonces, efectivamente son 120.000, de los cuales 74.371 son los que corresponden a la inversión, el resto de la proporción va a obligaciones por pagar y a los recursos de funcionamiento. Ya me voy a permitir rápidamente compartirles pantalla para una explicación muy rápida de las preguntas alrededor de los presupuestos participativos. Como ustedes pueden ver en pantalla en este momento, esta es la gráfica que nos muestra los resultados comparativos, si se quiere, entre los 20 fondos de desarrollo local, en el que se puede notar que la alcaldía local de Engativá tuvo el primer lugar en votaciones alrededor del distrito. Es decir, el esfuerzo que la doctora Susana ya expuso y que además la corporación también lo reiteró, pues se ve reflejado precisamente en esta información. Reiterar al respecto de las iniciativas que dotar 68 sedes de salones comunales, esta fue, voy a reiterar la iniciativa, dotación de salones comunales, y capacitar 1.260 personas en los campos deportivos, la iniciativa Escuela Deportiva, código 19431. Y en la siguiente tenemos implementar tres estrategias locales de acciones afirmativas pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la convivencia, el código de todos, código 17013, Edilesa Jessica, por supuesto que simple, queríamos también que la comunidad pues tuviera constancia de que efectivamente las iniciativas pues están incluidas en el acta, por supuesto, y van a ser ejecutadas. Creo que es lo que tendríamos por responder, presidenta, de parte de la administración, no sin antes mencionar, como siempre, que estamos atentos a inquietudes adicionales.
Gracias, doctor Daniel. De esta manera concluye el tema principal de la Comisión de Presupuesto en su estudio y análisis del proyecto de acuerdo 04 por el cual se asignará el recurso presupuestal para la vigencia 2022. Quiero reiterar que la comisión de ponentes dará uso del cuadro comparativo, hará uso del cuadro comparativo para efectos de la sustentación de la ponencia, igual que tomaremos en cuenta los datos de la circular 4 que consignan discriminado el presupuesto inflexible del 45%, el presupuesto flexible del 5% y el presupuesto participativo del 50%, que es digamos, el sustento por el cual las juntas administradoras locales no votamos solo un pedazo de presupuesto, sino que el presupuesto es integral y este documento es global. Este documento de ponencia hará énfasis en este aspecto. Con ello, entonces, pasamos al siguiente. Del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Doy traslado al presidente de la corporación para que continúe la plenaria. Muy bien, y les da Lilia Bella. Señora secretaria, sírvase llamar a lista y verificar el quórum en plenaria. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente en plenaria. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo, presente en plenaria. Lilia Bella Bojacá. Presente en plenaria. Iván Darío Castiblanco Molano. Presente en plenaria. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente en plenaria. Belisario Neira Páez. Presente en plenaria. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Mauricio Peña Sedano. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Ornella Pinzón Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en plenaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente en plenaria. Ana Elsa Torres Melo. Presente en plenaria nuevamente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Presente en plenaria. Lina Ornella Pinzón Arias. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión. Presente, Pilar. Lina Pinzón Arias, presente. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión ordinaria. Muy bien, teniendo quórum, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, ¿algún edil pide la palabra para intervenir? No veo manos levantadas, entonces me permito convocar para mañana domingo 12 de diciembre del 2021, sesión plenaria ordinaria, 9:30 de la mañana. Esa sesión de día de mañana será virtual. Le quiero decirle a mis compañeros porque la administración no puede estar algunos presentes, entonces
Vamos a hacer la virtual el día de mañana, domingo, sesión plenaria, convocado 9:30 de la mañana. Sí, y siendo, es, ¿qué hora, señora secretaria? Siendo las 11:15 a.m. 11:15, y agotado el orden del día, se levanta la sesión, y gracias a los funcionarios que hicieron presencia el día de hoy, a mis compañeros ediles, y dar agradecimiento a las personas que se conectaron en las redes sociales. Feliz tarde para todos, Dios los bendiga. Un buen día para todos. Un feliz día para todos. Hasta mañana. Feliz día, feliz sábado. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros.